sé yo. O sea, nada. No tengo la más puta idea. Ser famoso. Hi, my dear sexaholic. How are you vaginas tonight? Remember, always keep it wet. La mina es una ídola, súper desinhibida. La tiene muy clara y los consejos que te da son buenísimos. Yo ya usé varios y estuvo muy copado. Today we are going to learn how to make the best oral sex. I mean, how to suck in an amazing way the cocks of our sexual slaves, our lovers, or whatever. Now you whore. Nosotros nos vamos. Ok, ma, pásenla lindo. Besos, los quiero. Ok, chao, mi amor. No te acuestes tarde. Total, limpia la mucama mañana. ¿De qué hablaba? Ah, mis viejos, sí. Son recopados y todo. Pero a veces me sacan. Se ponen histéricos. Mi vieja se ceba con los calmantes y se pone re pajera. Y mi viejo se hace el conservador. Yo se garchó a dos amigas de mi vieja y una de mis amigas. Pero bueno, son mis cajeros automáticos. Así que con ellos me hago la lady. I'm a good girl. Ah, aparte de ellos, está mi hermanito. Pobre, un pajerito de 12 años. Fine. In first place, and most important, we have to lick all above of the penis head. Okay, my friends. Well, my dear bitches, it's enough for tonight. And, like I always say, fuck, fuck, bitches, come on! Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Yo qué sé, empecé fumando faso de pendejo. Después me pintó la merca. Hasta ahora me mantengo. No sé, me ayuda a parirme un rato de esta mierda. Está todo hecho mierda. La gente, el mundo, todo loco. Desintoxicás de toda la mierda que te carga. La sociedad, la familia, el colegio. Es liberarse, chabón. Load up and
and guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. Just so bareboard, a self I sure. Oh no, I know, add it to war. O sea, no es que me guste. Es curiosidad, qué sé yo. No me parece nada malo. Yo sé que gay no soy. Es para ver cómo es, nada más. Te decía del porno. Empecé cuando era chico. Le robaba las pelis a mi papá. Eran medios clasiconas, pero chafaban. Después cuando tuve internet fue la gloria. Y ahora con el amateur, todo el mundo sube porno a la red. Estaría muy copado hacer porno. Estar en ese mundillo de fama y de sexo desenfrenado. Estaría muy copado. Es una malcogida, literalmente. Cuando mi hijo la dejó por una mina más joven, se obsesionó con el tema del físico y me la seca. Yo estoy conforme conmigo mismo. Sobre todo ahora que me estoy conociendo más. Me encanta Matías. Es hermoso. Tú flequito y débil. Muy tierno. A veces lo espío por la ventana. Y es medio pajero. Eso al principio no me cerraba mucho. Pero ahora que estoy en la misma me parece recopado. Él ni me registra. Siempre está como apurado, mirando otras minas. Pero ya se me va a dar. Creo que lo amo. No lo creo. Estoy segura. Lo amo. Era de mi tía. Otra malcogida. Siempre solterita y sin apuro. Se ve que se consolaba sola. Por eso no había apuro. Hasta que un día le fui a visitar a la sobrinita y afanó el juguete. Thank you.
history. Rock, rock, rock in a high school. Gonna start now where I wanna be. Rock, rock, rock in a high school. Matías, tengo que hablar con vos. Hola. ¿Qué pasa? Es que anoche soñé con vos. Ok. ¿Y entonces? Es que... bueno, me gustas mucho, Matías. Buena suerte. Ma, ¿qué pasa? No, todavía no. No, te digo, no comí nada. Ay, mamá, ¿por qué no me dejas en paz un segundo nada más? ¡Mi hartos! Claro, prefiere pajearse con una porno porque las minas son perfectamente plásticas. Yo como si gorda ni me mira el forro. Un literal pajero hijo de puta. No seas tarada, boluda. Con Ignacio no, es un fumanchín, es un asco. Sí, Vic. No te niegas así. No way. Ese pibe es un loser. Se puede tener el chico que quieras, boluda. Ay, chicas, es un pete nada más. No jodan. Aparte, el chabón está bueno. Es medio desalineado, pero eso me calienta. ¿Quién es la diva del sexo acá? Yo, mis amores. Don't worry. Evo, ¿qué haces? Allá te disfrutá, nene. Me eyaculó en 10 segundos. Me acabó en la boca, en la cara. Un horror, un bochorno total. La pregunta es, ¿vos publicaste ese video? Que dicho sea de paso, anda por todos lados, es bastante fuerte y hasta pornográfico, diría. Sí, fue yo ese. ¿Y por qué lo hiciste? Y no sé, o sea, Luli... bueno, yo a Luli la re aprecio, ¿me entendés? El tema es que el video a mí me parecía que estaba súper copado y quedaba para que le traiga repercusión a ella, ¿me entendés? O sea... Y también a vos, ¿no? Seguro. De hecho, yo estoy saliendo más en los medios que ella. La verdad que me atrae mucho la idea de la fama. Pero antes que nada, hay que cuidar la imagen de uno. Total, cuando quieran saber quién fue el autor, ahí voy a estar yo en primer plano.
Se estaban burlando de mí, o sea, de mí, ¿entendés? Yo soy admirada, no burlada. Soy la más experimentada, a mí me respetan. Mediocres de mierda, y todo por ese video. Esos chetos malparidos. Yo no molesto a nadie, pero se metieron mal conmigo. A quien sea lo mato. Pajero. Y bueno, la vida continúa. Ya me van a adorar de nuevo. Después de todo, I'm a good girl. Que no jodan, es lo que hay. Si lo guste bien y si no, que me chupen un huevo. En fin, se hace lo que se puede. Y de última, lo que hago es normal. Las hormonas están a full y yo les hago caso. Yo me siento bien, es lo que importa. No me reprimo. Bueno, en algunas cosas. Yo no sé. A veces uno quiere hacer lo que siente y se va al carajo. Es bastante difícil no saber bien lo que querés ni lo que no querés. Y cuando te decís, por lo general, te equivocás. Pero bueno, cada uno hace la suya. Cada uno es feliz a su manera. Y yo tengo la mía. Thank you.
pantalón parece a punto de estallar. Y apaga el velador y enciende el vibrador. Hobby favorito. Cool.